el contexto sociológico con Luis Fernando García Abusaín. Luis Fernando, bienvenido, buenos días, qué gusto saludarte. Qué gusto, estás bien ya, Marcela. Pues sí, dices, ya. Muy buenos días a todos, a ustedes en cabina, a nuestros escuchas. Mira, la reflexión del día de hoy tiene que ver con una encuesta recientemente publicada por un periódico en Saltillo, en el cual ratificaba la vigencia política de Humberto Moreira, el exgobernador, ante la posibilidad de que pudiera competir por la alcaldía de Saltillo. Le daba un porcentaje aproximadamente del 20-25% de posicionamiento respecto a esa posibilidad en competencia directa con dos jóvenes priistas, Enrique Martínez Morales, el hijo del exgobernador, y Manuel Jiménez. Los porcentajes eran muy similares, mas sin embargo, los negativos en el caso de Humberto eran prácticamente iguales a positivos, al contrario del caso de Enrique y de Manuel, ¿no? Entonces, la reflexión del día de hoy tiene que ver sobre cómo un personaje como Humberto se puede mantener vigente más allá del hecho de que haya sido gobernador. Situación que vimos resaltar de manera significativa cuando tuvo estos problemas en España, ¿no? Cuando personas hicieron procesiones, cadenas de oraciones, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, la reflexión trata de entender el por qué existe ese vínculo tan poderoso entre Humberto como figura política y ciertos sectores de las clases populares. Se llama Entre la señora y Humberto. Escuchemos decir a una mujer campesina de 81 años de Allende, Coahuila, entre comillas: a mí, díganme dónde tiznados deposito los 11,000 pesos que me tocan de la famosa mecadeuda para que dejen en paz a mi vez. Estoy lista para pagar, pero en módicos abonitos, se cierran las comillas. ¿De dónde surge esa lealtad por un hombre que heredó a Coahuila una crisis presupuestal y de inseguridad pública terribles? ¿Es la gente leal a Humberto porque fue beneficiaria de su red clientelar? No, porque todo gobernador hace lo mismo. El liderazgo carismático populista de Humberto está por encima de esa situación. Moreira no está solo. El mismo tipo de liderazgo de derecha en el caso de Alberto Fujimori en Perú y de Carlos Menem en Argentina, y de izquierda en el caso de Hugo Chávez en Venezuela y de Evo Morales en Bolivia, se encuentra también en América Latina. ¿Qué cualidades tienen ellos en común? Poseen un carisma impregnado de populismo en sociedades mayormente pobres, en las cuales los marginados están negados estructuralmente para acceder a oportunidades dignas y justas en el ámbito educativo, laboral, cultural y social. En ese ejército de menesterosos, al margen de las instituciones, el carisma de sus líderes se transforma en una salvación mesiánica a su pobreza ancestral y cotidiana. Su liderazgo es paternalista y autoritario. Los pobres son sus hijos, necesitados de guía y dirección para salvarlos a través de la dádiva ilimitada que vacía las arcas del gobierno una y otra vez. Ese líder concentra el poder en su persona, niega o minimiza las instituciones, la democracia, los partidos políticos, la participación ciudadana de clase media y alta, los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas. Él encapsula el tiempo para eternizarse en su puesto, porque imagina ser uno con el pueblo. Su liderazgo florece por la desigualdad estructural, la ausencia de Estado de Derecho y la carencia de una cultura de la legalidad. ¿Cómo esas masas marginadas de la sociedad, preocupadas por sobrevivir cada día, habrían de elegir una alternativa diferente al Mesías que les salvaría hasta de sí mismas? Por eso, cuando esos redentores desaparecen, su mitificación los mantiene vivos en la cultura y la religiosidad popular. Ellos son, y así se asumen, la única esperanza de los muchos, los condenados de la tierra y de la humanidad. Por ello, la distancia entre la señora campesina de 81 años de Allende, Coahuila, y Humberto es muy corta, cortísima. Hasta aquí la reflexión, Marcela. Se hace muy interesante y digo muy oportuna a partir de esta información que generó Vanguardia, pero también muy oportuna a partir de una nota que la verdad es que tuvo una cantidad de réplicas importantísimas de hace aproximadamente 9 días,
donde habitantes de nadadores, pues a través de una fotografía mostraron el homenaje que le hacían al exgobernador Humberto Moreira, ¿no? Esto en el ejido Trincheras, donde le hicieron un monumento prácticamente, donde inclusive estuvo su esposa y sus hijas, dando cuenta de la develación del mismo. Un habitante de la zona, identificado como Raúl García, señaló que el monumento es una muestra de agradecimiento al profesor luego de construir una carretera en esta zona durante su administración estatal. Aquí, en el ejido Trincheras, dígale al profesor que lo queremos de corazón, que no sabemos de política más que reconocer a la gente que ayuda al pueblo, que él nos hizo esta carretera, que la hizo llegar en menos de media hora desde San Buena, cuando antes tardábamos hasta un día completo en llegar en carro de mulas. En el material disponible en redes sociales no se señala cuándo se dio esta reunión de los habitantes con la esposa de Moreira Valdés, pero creo que está muy cercano a lo que tú hoy nos compartes, y es pues esto que se queda ahí y que luego de pronto no podemos explicarlos, porque como leí hace un momento un artículo de Sin Embargo, pues no sabemos leer la mente y no sabemos qué es lo que tiene en la mente cada una de las personas que luego confiesa una devoción de estas proporciones. Sí, mira, hay una... el vínculo es doble, no está únicamente relacionado con la obra pública, con el programa social del cual esta persona o estas personas necesitadas, e insisto, marginadas de la sociedad, son beneficiarias. Hay un vínculo que rebasa el hecho de la dádiva o de la entrega del beneficio para establecer un vínculo más profundo, de carácter afectivo, emocional, a partir de las características, insisto, de liderazgo carismático y también populista, en este caso de Humberto, como lo es a nivel latinoamericano. Es decir, Humberto no está fuera de esta tendencia generalizada. Es decir, estuvo ya Fujimori, en este momento su hija Keiko está muy próxima a ser la presidenta del Perú, está compitiendo en una segunda vuelta electoral. Alberto Menem dejó una herencia que terminó recientemente con Cristina Kirchner, ¿no? En el caso de Hugo Chávez, está más maduro todavía, en fin, ¿no? Entonces, él se inscribe en esa corriente en la cual el liderazgo no radica únicamente en el vínculo, digamos, operativo, práctico, de la entrega del beneficio, sino el vínculo afectivo, emocional, que trasciende la entrega del mismo. Por eso, pero ¿cómo se construye un vínculo de esta naturaleza entre un personaje público que va y viene o que está con algún grupo de personas 15, 20 minutos y tiene que ir y atender al siguiente y así, y así, y así? ¿Qué tuvo que decirles o qué tuvo que hacer? ¿Bailó con ellos? ¿Cenó con ellos? ¿Comió con ellos? ¿Sonrió con ellos? ¿O qué fue lo que tuvo que hacer para que existiera esta vinculación? Mira, bueno, es algo también que no sé. ¿Cómo te diré? El carisma o la idea carismática no es algo que se pueda imitar o que se pueda aprender en un texto o a través de un curso o de un seminario. Se nace con ese carisma, se nace con ese vínculo extraordinario en el cual el líder se siente uno con el pueblo y el pueblo se siente uno con el líder. Todos ejemplos muy concretos, en el caso de Humberto, ¿no? Su relación con las personas era tal que al estar con ellos les dedicaba el tiempo de una manera tan concentrada y tan intensa que la persona sentía que más allá de este momento en el cual se estaba vinculando con él, el universo restante dejaba de existir. La capacidad de escucha activa, la concentración en la conversación, en el diálogo con la persona, hacían de esa persona sentir una relación especial con Humberto. Más allá de eso, Humberto recordaba su nombre, recordaba los nombres de la familia, recordaba los beneficios que le había entregado, ¿no? Y en ese sentido también es importante recalcar, es decir, Humberto se dedicó a hacer política los 5 años que estuvo en su gobierno. Entonces, el vínculo con esta gente no era casual o ocasional o periódico, era sistemático. Él visitó muy probablemente visitó todos los ejidos del estado de Coahuila, no una, sino 3 o 4 veces. Con todos ellos mantuvo una relación muy cercana. Por ejemplo, en el caso de la
de la persona de nadadores que mencionaba. Él hizo una red de carreteras para conectar ejidos, con cabezas municipales, que transforma la vida de ellos. Sí, también no hay que menoscabar el bien que en un momento dado generó ese vínculo carismático y populista de Humberto con la gente más necesitada. Sí. Es decir, hay un beneficio, pero también una relación muy estrecha, casi personal, yo diría, entre el liderazgo carismático populista, en este caso de Humberto, y la gente más necesitada o marginada, ¿no? Uh-huh. Y si observas el caso de Carlos Menem, de Fujimori, de Hugo Chávez, de Evo Morales, es muy parecido, es decir, ¿sí? Uh-huh. Entonces, la gente tiene una gran necesidad de creer, está marginada las instituciones de la sociedad, es decir, los partidos políticos, pues ciertamente son una alternativa, ¿ves? pero la idea esta del hombre, Mesías, Redentor, que habrá de salvarlos de su miseria hasta de sí mismos, prevalece, más allá de cualquier relación institucional con un partido político, ¿no? Pero, bien, estoy de acuerdo. Pero entonces los personajes carismáticos generalmente luego tienden a vivir momentos, pues, de situaciones como las que ha vivido el propio Humberto Moreira Valdés, ¿no? De mucho descrédito, porque el carisma no pareciera que no entra igual en todas las personas. Sí, exacto, ¿no? Aquí yo quisiera ser muy preciso. Es precisamente en ese ejército de marginados, ¿no?, que prevalece no solamente en México, sino en América Latina, donde el liderazgo carismático populista florece con mayor facilidad. Y ciertamente, con eventualmente, a la vuelta del tiempo de haber ejercido este tipo de liderazgo carismático populista, empiezan los problemas. Porque una de las características de este liderazgo es vaciar las arcas de gobierno para satisfacer las necesidades ilimitadas de ese pueblo con el cual el líder se siente plenamente identificado. Y esta también es otra constante que encontramos en los cuatro personajes aquí, en el latinoamericanos que te mencioné, y en el caso de Humberto, ¿no? Entonces, eventualmente los problemas empiezan a ocurrir, como es el caso concreto de Humberto aquí en Coahuila y en el país, ¿no? Bueno, sí, porque lo mismo que tenemos estas manifestaciones de devoción, tenemos también otras manifestaciones de rechazo total y absoluto, ¿no? Como estas pintas que se hicieron en Saltillo, que ya las borraron, pero que ponían el cuerpo del ratón de Mickey Mouse, y la cara de Humberto Moreira. Entonces, pues como muy polarizada, ¿no? La percepción que se tiene de... Sí, pero muy polarizado. Sobre todo, estoy hablando en términos de clases sociales, si se pudiera hacer una de manera muy esquemática y reduccionista, ¿no? El fermento que define la presencia o la vigencia política de Humberto está en las clases populares, donde la polémica es mucho, o la controversia es mucho más reducida. Está en las clases medias y altas, donde existe esa actitud beligerante, exigente, de que rinda cuentas por lo sucedido, ¿no? Pero bueno, sí, no tienes razón. Sí, llega un momento en que, posterior al mandato o la gestión de estas personas, ¿no?, en el cual la controversia y la polémica surge, ¿no?, con mucha fuerza. Uh-huh. Bien, Luis Fernando, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartirnos. Un gusto haberte tenido con nosotros. Gracias. Estamos bien, gracias. Estamos bien, bye.